Selene, y les quiero platicar un poco acerca de lo que sufre mi niña, de lo que vive, la discapacidad que presenta mi niña. Ella es una niña invidente, una niña carismática, una niña que pues no puede caminar como lo podrán ver, pero es una niña entusiasta que le echa muchas ganas a la vida. El recorrido que yo hago con mi niña para llegar hasta la escuela pues es largo, debido a que vivimos en un fraccionamiento algo alejado del lugar donde se encuentra la escuela. Nosotros vivimos en el fraccionamiento residencial Jardines. La niña se levanta aproximadamente a las 6:30 de la mañana para alcanzar a darle de desayunar, alcanzar a alistarla, a veces con un poco de sueño y a veces, pero así se navega, ¿verdad? Ya para las 8:30 de la mañana, a más tardar unos 15 para las 9, ella tiene que estar ya lista, porque a esa hora pasa la VEN que nos recoge. Yo siento en lo personal que falta mucho espacio para que más niños tengan el acceso a ir con comodidad en la VEN, debido a las necesidades educativas que presentan, a su discapacidad. Muchos niños no pueden sostenerse bien, otros no caminan. En el caso de mi niña, pues ni camina ni ve, por lo que tiene que ir a fuerza en su silla de ruedas, ¿verdad? Y pues sí, me gustaría que hubiera un espacio o un camión, un transporte más amplio para que ellos pudieran ir pues más cómodos. Otro de los problemas que estamos viviendo es que al llegar a la escuela, la rampa en la que mi niña sube para meter a su escuela está siempre o la mayoría de los días ocupada. No tenemos acceso para entrar o subir libremente por esa rampa. Por lo cual sí me gustaría que pues hubiera un señalamiento que indicara que los niños son muy importantes como lo somos nosotros y que para ellos también debe haber un espacio y que se debe respetar ese espacio.